Hello children. Hello children. How are you? I'm fine. I'm Miss Daniela. I'm here to start a new English class. So today we are going to start the new unit, the unit number 3. So this is the weather. Okay. ¿Cómo han estado, niños? Espero que muy bien, que todos cuidándose y también avanzando con sus actividades. Bueno, les acabo de presentar ya la nueva unidad de trabajo. Hoy día les presento la unidad number 3. Esta unidad se llama The Wither. The Wither, ¿okay? Por lo tanto, si yo les muestro la imagen, esta imagen, para ustedes, ¿qué vendría siendo The Wither? Observando esa imagen, observando estos dibujitos. Exacto. Weather, the weather es el tiempo, el clima, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día vamos a trabajar el siguiente objetivo. Dice, reaccionar a lo escuchado, estableciendo relaciones con experiencias personales y o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por medio de dibujos, representaciones, mímicas, acciones, dramatizaciones, palabras o frases escritas. Ya, por lo tanto, hoy día vamos a trabajar con el clima, con el vocabulario del clima, vamos a escuchar la pronunciación, vamos a escribir y vamos a trabajar en el texto, ¿ya? Antes de seguir avanzando, vamos a recordar que hasta la clase anterior nosotros vimos la unidad de clothes, que era las prendas de vestir, y finalizamos esa unidad. Por lo tanto, ustedes a la fecha ya podrían ser capaces de describir qué es lo que se está usando. O qué es lo que en ese momento una persona está vistiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sería, no sé, yo me voy a describir lo que estoy usando, ¿ya? Así como ustedes se describieron en los videos, sería, I'm wearing a yellow sweater and gray jeans and a white with pink sneakers, ¿ya? Les dije que estaba usando un chaleco amarillo, unos jeans de color gris y unas zapatillas rosadas con blanco. ¿Ya? Entonces, ustedes de esa manera y como me mostraron en su video, ya son capaces de hablar sobre la descripción de una persona, cómo está vistiendo. ¿Ya? Volvemos a lo de ahora, nuestra unidad number 3, que es sobre el weather, ¿ok? Entonces, el clima ya va a cambiar y va, y para esto, porque todos los días son diferentes, ¿cierto? Un día es. Hay sol, el otro día, no sé, otro día está nublado, también hay lluvia, y todo eso son factores climáticos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a partir con el Student Books, el Student Book en la página Open Your Book on page 40. Van a abrir el libro en la página 40 para ver la introducción de la unidad. Ya tenemos el número de la unidad, Unit 3, el nombre, The Weather, y tenemos acá unos factores climáticos. Tenemos it's cloudy, ¿ya? Y hay una nubecita, por lo tanto, nosotros entendemos que it's cloudy es cuando está nublado. Acá dice it's sunny y tenemos un sol, por lo tanto, entendemos que sunny es soleado. Acá hay un termómetro que nos indica it's hot, ¿ya? Por lo tanto, nos están hablando de la temperatura. Y pueden haber temperaturas hot, que serían calurosas. ¿Ok? Cuando es hot es caluroso. ¿Ya? También en la página siguiente, next page, tenemos it's windy y como vemos, viento quiere decir ventoso. Acá al lado tenemos it's raining, que quiere decir lluvioso. Nos muestra la nubecita. Y acá dice it's snowing y hay una nieve, entonces es nevado. Okay. Y el último sería It's Cold, en donde hay otro termómetro que no habla de la temperatura. Cuando aparece un termómetro, no identifican, no señalan, perdón, la temperatura. Entonces acá tenemos Cold, ¿ya? It's Cold. Entonces cuando es frío, It's Cold. Y cuando es caluroso, como muestra este otro termómetro, es Hot, ¿ya? It's Hot si es caluroso y It's Cold si es frío, ¿ya? Van a cerrar su libro.
Van a cerrar su libro y ahora vamos a sacar el cuaderno porque vamos a escribir el vocabulario en nuestro cuaderno. ¿Ya? Recuerden, niños, que ustedes al momento de ponerse a trabajar ya deben tener sus materiales al alcance, ¿ya? En su lugar de trabajo tienen que tener sus dos textos más el cuaderno, ya junto al estuche y todo lo que necesiten. Entonces ahora vamos a cerrar el libro, close your book, and open your notebook, y van a abrir su cuaderno. Entonces van a colocar en su cuaderno el número, la unidad number 3 y el título de la unidad, ¿ya? Y luego vocabulary, y vamos a copiar el vocabulario en el cuaderno. Dice, write the vocabulary in your notebook. Escribe el vocabulario en tu cuaderno. ¿Ya? ¿Y qué vamos a escribir? Los factores climáticos que acabamos de mencionar. Sunny, soleado. Cloudy, nublado. Windy, ventoso. Snowing, nevado. Raining, lluvioso. Hot, caluroso. Y cold, frío. ¿Ya? Entonces, estas siete palabritas van a ser nuestro vocabulario de esta semana de clases. Lo van a anotar en su cuaderno y arriba no se olviden colocar Unit 3, ya, the weather, ya, porque estamos iniciando una nueva unidad, entonces tiene que quedar mencionado en el cuaderno, ya, el número de la unidad para que después ustedes puedan entender lo que están haciendo. ¿Okay? Una vez que tengan terminado su vocabulario, copiado en el cuaderno, ya, vamos a aplicarlo en el libro, en el activity book, donde realizamos las actividades. Entonces, yo tengo mi vocabulario copiado, ya sé de qué se trata cada una de estas palabritas, sé que, o no, a lo mejor no las sé, pero ya más o menos entendí un poco. Entonces, ahora con mi vocabulario copiado en el cuaderno, voy a pasar al activity book para poder desarrollar las actividades. ¿Ya? Vamos al activity book. So, open your book on page 20. Van a abrir su libro en la página 20, página 20. Y aquí vamos a aplicar el vocabulario de Wither. Ya dice, look and number, observa y numera. Acá en este recuadro tenemos los diferentes factores climáticos que acabamos de mencionar. ¿Ya? El vocabulario tenemos, it's hot, number one, it's hot, number two, it's raining, number three, it's windy, number four, it's sunny. Number 5, it's cold. Number 6, it's cloudy. And number 7, it's snow. Entonces ustedes van a observar la imagen. Según lo que muestre, van a colocar el número. ¿Ya? Por ejemplo, yo veo acá una niña que está tomando agua, que está con ropa de verano, ¿ya? Por lo tanto, esta imagen representa la primera factor climático, que sería it's cold, ¿ya? It's cold, o sea, está caluroso. Esta imagen me está demostrando que it's cold, ¿ya? Que está caluroso. Entonces ustedes van a ir observando las seis imágenes restantes y van a ver a qué corresponde, van a sacar el numerito y lo van a colocar en cada una de ellas, ¿ya? En la segunda imagen yo veo mucho viento. ¿Okay? En acá en la tercera veo sol, mucho sol, nubes, lluvia, nieve, frío. Entonces, ustedes van viendo acá cuál es en inglés y lo van numerando según corresponda. ¿Ya? Una vez que terminen esa actividad, avanzan a la next page, a la página siguiente. Dice, look and describe. Observa y describe. Ya, yo voy a observar esta imagen y voy a describir, voy a mencionar qué es lo que estoy mirando de acuerdo al clima. Ya, por ejemplo, este niño acá nos dio la respuesta de la imagen y dice, it's raining. Entonces ustedes tienen que hacer algo similar y colocar aquí qué es lo que observan, qué es lo que están observando. Como él observó que esta imagen estaba lloviendo, puso it's raining, que es está lloviendo. It's raining. Entonces ustedes a cada imagen me van a colocar, van a escribir qué clima está representando, qué factor climático o qué está sucediendo, ¿ya? Con relación al clima, al vocabulario del clima. ¿Bien? Y la actividad number 3 dice, draw your favorite type of weather. Dibuja tu tipo de clima favorito.
¿Ya? Por ejemplo, mi favorite weather es el sunny, ¿ya? Sunny and hot, ¿ya? Me gustan los sunny day and hot, me gustan los días soleados y calurosos, ¿ya? Y ese sería mi clima favorito, porque el frío no me gusta, porque no me gustan los días nublados ni con frío, ¿ya? Prefiero los sunny day. ¿Ya? Entonces ese sería mi dibujo, pero yo quiero saber cuál era el de ustedes, ¿ya? Entonces van a dibujar cuál sería su tipo de clima favorito. No sé, puede ser rainy, que es la lluvia, o snowy, la nieve, para algunos su clima favorito es cuando es windy, cuando hay mucho viento. Entonces, dependiendo de sus gustos, van a dibujar acá cuál sería su type of weather favorite. Ya, su favorite type of weather, su tipo de clima favorito. Ya, una vez que finalicemos esa actividad, vamos a volver al cuaderno. Ya, después del vocabulario, volvemos al cuaderno y dice: Activity in your notebook, actividad en tu cuaderno. Dibuja iconos que representen cada factor climático. Recuerda colorear. Entonces, ustedes van a dibujar el icono que represente el factor climático. Por ejemplo, cuando sale, no sé, soleado, que es sunny, ese sunny yo lo puedo representar con un sol grande, y que vendría siendo soleado, ¿cierto? Sunny. Entonces ustedes van a dibujar un icono para cada palabra del vocabulario, o sea, tienen que dibujar siete iconos, ¿cierto? Siete iconos que representen cada palabra del vocabulario, ¿ya? Y ustedes después me van a demostrar, mire Miss, este icono representa rainy o este icono representa snowing y así sucesivamente. ¿Ya? Y con eso finalizamos nuestra clase de hoy de comienzo, de inicio a la unidad number 3 que es sobre el clima. ¿Ya? Por ejemplo, yo les puedo decir para finalizar que today, este día en que yo estoy grabando este video, it's a cold and cloudy day. Cold and cloudy day. Por lo tanto, ¿qué es lo que sería? ¿Cómo estará este día? Cold and cloudy. ¿Sí? Correcto. Hoy día está frío y nublado. ¿Ya? Bueno, niños, después ustedes me van a comentar cómo está el día en que ustedes vieron el video e hicieron sus actividades. Nos vemos. Que estén muy bien. Goodbye. Cuídense mucho.